Hola, ¿qué tal? Hoy nos encontramos en el santuario de Guadalupe. Estamos aquí así haciendo un video. Y hay algo que me impacta. Es los cuadros que tiene esta iglesia. En realidad, vas a cualquier iglesia y encuentras como que el pasaje de Cristo o algo así. Pero en este no, en este te encuentras algunos obispos o misioneros, pues enseñándole como que nuevas formas de vida, pues a aztecas o indígenas, o no sé cómo se podría llamar, como este cuadro. Y bueno, pues por eso yo me puse a grabar aquí. Aquí está el otro que les presento. Ahí está. Espero que se pueda notar bien. Pero, pues acá arriba, en esta parte, aquí, pues está como que el renacimiento, ¿no? De la nueva religión, algo así. Lo que aquí me pone mal es, ellos creo que le están haciendo un sacrificio a su Dios y de repente llegan los misioneros y como que cambian la idea, ¿no? Pero en esta parte, aquí, en esta parte, es donde pues la estatua de su dios ya está toda rota. O sea, a mi parecer, los españoles irrumpieron con su dios y sin hablar de este también, que ya está a punto de tirar o de caerse. Entonces, pues bueno, esta es en la basílica, no, el santuario de Guadalupe, acá en Morelia, Michoacán. Y pues bueno, hay más cuadros como los de que están acá. Y bueno, pues hablando de también de los cuadros, está muy bonita. Dicen que es muy parecida a la capilla de Santo Domingo en Puebla, México. Y pues bueno, la verdad, pues sí está muy bonita esta iglesia. Y pues bueno, aquí está otro cuadro. Y aquí está parte del otro cuadro, donde pues parece los niños ya se les está enseñando pues la forma de vida, la nueva religión o la nueva iglesia. Y si hablamos de la de allá arriba, se están ahí donde está mi dedo, se está haciendo el nuevo templo o los primeros templos. Entonces esta iglesia pues está muy muy padre, la verdad. Y pues bueno, eso es todo. Me gustó por los cuadros y las pinturas que tiene, más que nada, porque no son muy típicas como de una iglesia. Si vas a una iglesia, como que en las pinturas siempre hay como que el nacimiento y no sé, la vida de Jesús y la crucifixión. Y acá no, en esta iglesia son diferentes cuadros, bueno, diferentes pinturas, lo que representa. Bueno, pues esta es en el santuario de Guadalupe, aquí en Morelia, Michoacán. Y pues esto es lo que yo les quería enseñar. Entonces, pues esto es todo para todos los de